Una agravada, precisamente en establecimientos dedicados a la actividad comercial de venta o reparación de equipos de telefonía móvil. En esta oportunidad pues nos encontramos acá en Girón Augusto de Leguía, cuadra 3, donde se ha logrado intervenir a dos establecimientos, ¿no?, de manera simultánea, con apoyo de personal de la Policía Fiscal y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín. El resultado de la acción operativo que se viene desplegando, se han logrado entre los dos establecimientos ubicar alrededor de un aproximado de 150 equipos celulares, ¿no? Son utilizados algunos como repuestos, otro de ellos dejado por algunos usuarios, no con la finalidad de que se le brinde servicio técnico o reparación, ¿no? En ese sentido, personal policial de manera inmediata a través de la página de los hoteles en línea, se ha procedido a confirmar a través de su código de email con la finalidad de verificar que estos no reporten en la lista negra de dicha entidad, ¿no? Sin embargo, se ha podido detectar en los dos establecimientos que 5 equipos de telefonía móvil reportaban como sustraídos o perdidos, ¿no? Ese es un indicador de que en efecto estos equipos celulares que se encuentran en estos dos establecimientos no podrían tener procedencia ilícita, ¿no? En ese sentido, al encontrar pues indicios reveladores de la comisión del delito que hace un momento les acabo de mencionar, se ha procedido ya a comunicar a la Fiscalía Penal de turno para que esta asuma competencia y disponga pues las acciones respecto a los propietarios de ambos establecimientos. Ya luego de la comunicación al fiscal penal de turno ha dispuesto la incautación de los equipos celulares y bueno, y la detención, ¿no?, de los propietarios de los locales, toda vez de que estaríamos ante un hecho de flagrante de delito. Bueno, ya la investigación determinará responsabilidad al respecto, ¿no? ¿De qué establecimiento estamos hablando, doctor? Bueno, acá en Girón Leguía el establecimiento Mi Celular R&D y acá en Daltec, ¿no?, servicio técnico. Estos dos establecimientos. ¿Está respondiendo al margen de lo que intervenido también con recomendación? Bueno, está efectuando recomendación precisamente a los propietarios de estos establecimientos, porque no es la primera vez que realizamos este tipo de operativos, y lo lamentable es que ellos persistan en seguir obteniendo equipos de dudosa procedencia. Es más, precisamente en este establecimiento se ha encontrado en uno de los cajones un equipo celular que reporta como sustraído de hace 2 días, ¿no? Significa que el propietario estará pues pendiente, ¿no?, de dónde podría encontrar su equipo. Quién sabe si este haya sido producto pues de una actividad ilícita, ¿no? Entonces, la recomendación para los propietarios básicamente es que se recepcionan un equipo celular, ¿no?, cualquiera fuese la persona que venga a entregarlo, anote los identificados, ¿no?, a través pues del Documento Nacional de Identidad, y bueno, inmediatamente hacer el cotejo respectivo a través de su código email para determinar en efecto si el equipo pinta o no en la lista negra de OCTE, ¿no? Y un llamado de atención a la ciudadanía, ¿no?, a la población, porque en efecto si no hubiera demanda, ¿no?, por la compra de equipos de procedencia ilícita, definitivamente estaríamos evitando que se sigan cometiendo hechos ilícitos como homicidio, marcaje, reglaje, ¿no?, robo, hurto, etcétera, de situaciones ilícitas que perjudican hoy en día a la sociedad. ¿De qué marca de teléfono estamos hablando que se ha encontrado? Marcas de alta gama, como Plan, ¿no?, y Huawei. ¿Y el propietario que has denunciado hace 2 días? Eso es, como le repito, eso se ha podido reportar inmediatamente a través de la página de los ITEL, ¿no?, que aún no se desconoce cuál es o quién sería el propietario legítimo de este equipo celular. ¿Qué marca es, doctor? Un equipo Samsung, ¿ya? Un equipo Samsung. En ese sentido, pues, a los ciudadanos que hayan, pues, se haya perdido o a lo mejor haya sufrido algún evento ilícito, llámese de robo o hurto de equipo celular, acuden a las instalaciones de la Defensa de Caracoto para el reconocimiento respectivo. De esa manera, ayuden a la situación.